¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos nuevamente a este su canal. Y para las personitas nuevas que estén por aquí y no me conozcan, yo soy Brenda. Los quiero invitar a que se suscriban a este canal, es totalmente gratis. Y como pueden ver, hoy les ofrezco este lindo maquillaje súper dramático. La verdad, a mí me encantó. Espero que les guste muchísimo y que me acompañen hasta el final del videíto. Voy a comenzar utilizando este bálsamo para labios. Ya saben que yo sufro de labios resecos, no sé por qué, mis amores, pero me encantó este bálsamo y aparte huele delicioso como a chicle. Y vean, aparte, la envoltura está súper cute. Este maquillaje estoy utilizando estos pupilentes que son de la marca Fresh Tone en el tono Pony Gray. Son unos gris súper lindos y estos los pueden conseguir en una página de Facebook que se llama Reina Pupilentes. Se los recomiendo muchísimo. También, como en cada tutorial, vamos a estar utilizando una cinta adhesiva como esta y la voy a pegar de esta forma. También estaré utilizando mi corrector favorito, este es de la marca Bisú en el número 3 en el tono beige, este que es en barrita. Le vamos a dar el uso como prebase de sombras, así que lo estaremos aplicando en el párpado móvil y el fijo. También me voy a pasar un poquito a aplicarlo hacia afuera, hacia el canto externo. A continuación estaré utilizando este cuarteto de Bisú, vamos a tomar el tono naranja, este es en el tono 30. Y esta sombra la voy a estar tomando con este pincelito que me va a ayudar muchísimo a depositar el producto, pero también a difuminarlo. Este tono naranja será nuestro tono de transición, así que lo estaré aplicando en la cuenca, vean así de esta manera, y chéquense esa gran pigmentación que tiene este cuarteto. Mismo cuarteto, pero ahora vamos a estar tomando este tono amarillo súper vibrante, también tiene una pigmentación excelente. Y esta sombra amarilla la voy a tomar con este pincelito que es para difuminar y lo vamos a poner enseguida del naranja para crear un ahumado entre estos dos tonos. A continuación voy a regresar con el tono naranja para darle los últimos retoques a lo que fue este tono. La siguiente paleta que estaremos utilizando será esta de Kylie Esclón, pero de igual manera hace un excelente trabajo y tomaremos este tono negro. Esta sombra, mis amores, la voy a tomar con este pincelito súper pequeñito y lo vamos a aplicar en la cuenca creando el cut crease. Pero recuerden que para este maquillaje me voy a salir lo que viene siendo al final del ojito, va a estar súper dramático. A mí en lo personal me encantó muchísimo hacer este maquillaje y aparte lo disfruté y me divertí. Lo siguiente que estaré utilizando será este corrector líquido de la marca Sanille en el número 02 en el tono beige. Bien, estaré utilizando este molde que anteriormente ya se los había mostrado. Con este se me hace más fácil hacer el cut crease. Vean, ahí les va un tip súper rápido. Y ya que tenemos la guía en nuestra cuenca, en donde vamos a cortarla, solamente queda perfeccionar lo que fue el arco y también hacerlo hacia afuera. También queda por rellenar y que quede súper bien. Después voy a utilizar una toallita húmeda y voy a retirar todo el corrector, mis amores. Quiero limpiar súper bien esa área. Ahora voy a regresar con la paleta de Kylie con el tono negro. Quiero darle los últimos retoques a lo que fue esta sombra. Se nos perdió un poquito, pero para eso vamos a aplicar más producto y también le voy a dar un poco de grosor. Siguiente corrector que estaré utilizando es este de la marca Navi en el tono 01, es un tono blanco. Siguiente que haré que con el corrector blanco lo voy a aplicar nuevamente en donde ya habíamos limpiado, pero quiero que las siguientes sombras o pigmento
agarren al 100%, por eso apliqué el blanco, mis amores. Sí, como ya les había dicho. Otro día, mis amores, fui a comprar cositas y uno de ellos fueron estos pigmentos y ya me andaba por utilizarlos, así que voy a estar utilizando este de aquí, que en la cámara se ve como amarillo, pero no, mis amores, es naranja, naranja neón. Para ser honesta con ustedes, ya me moría de curiosidad por utilizar estos pigmentos porque es la primera vez que los utilizo y la verdad no tenía ni idea de cómo aplicarlos o cómo iba a ser su pigmentación o si se podía jugar con ella. No tenía idea de nada, mis amores, pero vean, ahí quedó y la verdad me gustó. Y lo que no me gustó fue que tuvo un poco de caída. Y me acerco un poquito a la cámara para que vean que tuvo mucha caída este pigmento, para que si ustedes quieren utilizarlos tomen en cuenta este punto. Y ahora voy a regresar con la paleta de Kylie con el tono negro y lo voy a tomar con este pincelito súper pequeñito. Lo voy a depositar en el canto interno, mis amores, muy cerquitas al pigmento, pero tratando de no pasarme. También lo voy a aplicar en el canto externo, tratando de dejar un espacio libre en el párpado móvil. Aprovechando que tenemos la paleta de Kylie, estaré tomando este tono vainilla. Esta sombra es satinada, por eso me encanta. Qué bonita sombra, mis amores, y yo siento que en este maquillaje resaltó muchísimo. Lo voy a aplicar en el centro del párpado y vean, se ve súper lindo. Ahora voy a retirar la cinta adhesiva y vean cómo nos queda esta línea súper perfecta. Aquí me pasé un poquito de corrector, pero lo voy a corregir con una toallita húmeda. También voy a tomar un poquito más de cinta y la voy a pegar de esta manera. Estaremos utilizando este corrector blanco que es en barrita, este es de la marca Helden. El corrector lo voy a tomar con este pincelito angular y súper delgadito para después aplicarlo en donde hicimos ese espacio entre la sombra negra y la cinta adhesiva. Esta paleta que estaremos utilizando será esta de la marca Beauty Creations, que se llama Mini Pro Palette en el volumen 4, y tomaremos el tono blanco. La sombra blanca la voy a tomar con este pincelito súper pequeñito para después aplicarlo encima de donde pusimos el corrector blanco. Lo voy a estar haciendo a toquecitos. Voy a continuar utilizando mi rizador de pestañas, este es de la marca J-Lash, vamos a rizarla súper bien para después darle unas cuantas capitas de máscara de pestañas, esta es la de Prosa 4 en 1. El siguiente que estaré utilizando será este lápiz negro súper pigmentado y cremosito, este es de la marca By Apple. Estaré aplicando este lápiz negro en la línea de agua superior e inferior y también me voy a pasar a aplicarlo en el lagrimal. Ya saben que no nos deben de faltar las pestañitas postizas, ya saben que a mí me encantan las dramáticas, así que voy a estar utilizando estas que son 3D. Ya le apliqué un poquito de pegamento a la tirita de la pestañita, recuerden que yo utilizo el pegamento Duo, el transparente, se los recomiendo muchísimo. Mientras seca la pestañita vamos a pasar ahora con la preparación de rostro, voy a estar utilizando este primer de la marca Clean Color, este se llama Selfie Perfect en el tono morado y lo voy a estar aplicando en mi rostro así de esta manera. Para este maquillaje voy a estar utilizando mi base favorita, esta es la de Maybelline, esta es en el tono 310, dura 24 horas y aparte, mis amores, lo que me encanta, que es totalmente mate y tiene una super mega cobertura, ya van a ver.
Ya aplicada la base, voy a tomar esta esponjita previamente húmeda para difuminarla súper bien y vean la cobertura que tiene esta base, a mí en lo personal me fascina. Ahora voy a regresar con el corrector de Bisú y lo voy a aplicar debajo de los ojos, en el centro de la nariz, a los costados de los labios, un poquito en la barbilla y en la frente. Vamos a corregir algunas imperfecciones. Recuerden que al corrector de Bisú yo le doy dos usos, uno cubrir imperfecciones y dos dar luz en ciertas zonas. Ahora voy a utilizar este polvo compacto de la marca MC Cosmetics en el tono beige. También estaré utilizando esta esponjita que me encanta, esta es de la marca Amorous y vean, vamos a pasar a sellar todo el corrector. En contornos voy a estar utilizando esta paleta que está súper gigante, esta es de la marca Profusion, que es paleta de contornos, ya la van a ver. Voy a estar utilizando una brochita grandecita y suelta como esta para pasar a hacer contorno a mi rostro, en mis cachetitos, en la raíz de mis cabellitos por mi frente ancha y también en la papada. Ahora voy a cambiar de pincel a uno más pequeño como este y angular para hacerle perfilación a mi nariz. Vean, me encanta hacer este paso, hacemos cirugía en segundos. Rubor, estaremos utilizando esta paleta de la marca Beauty Creations que se llama Floral Bloom y voy a estar mezclando estos dos tonos de en medio. Me encanta mezclarlos porque les favorece muchísimo a mi tono de piel, no sé cómo lo vean ustedes, a mí en lo personal me fascina. A continuación voy a regresar con el cuarteto de Bisú y nuevamente con el tono naranja. Esta sombra la voy a estar tomando con este pincel mediano, mis amores, y lo voy a aplicar debajo de mis pestañitas inferiores. También me voy a salir un poquito hacia afuera, vean, haciéndolo más dramático el maquillaje. Otra vez, regreso con la paleta de Kylie y el tono negro y también lo voy a aplicar encima del naranja. Vean, vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a continuar utilizando mi máscara favorita, esta es la de Revlon que se llama Mega Multiplier, creo que así se pronuncia. Me encanta esta máscara por el aplicador que está súper finito y me es fácil aplicarlo en las pestañitas inferiores. La siguiente paleta que estaremos utilizando será esta de la marca Beauty Creations en colaboración con la guapísima Anet69 y estaré tomando estos brillitos que se llaman 951, son unos brillos en tono dorado y esto los voy a aplicar en el lagrimal, le dio ese plus de luz al maquillaje. Iluminador, estaré utilizando estos que son mis favoritos de la marca Root, que se llama Unicorn Fantasies, y estaré mezclando los tres tonos de en medio para después depositarlo en las partes altas de los pómulos. Vean qué bonito se ve con una pasada, pero yo exagero, yo le pongo de dos o tres, ya saben que me encanta iluminar, mejor dicho, brillar. Ahora voy a cambiar de pincel a uno más pequeñito para seguir aplicando iluminador en la puntita de la nariz, en el centro de esta y, por qué no, mis amores, debajo de las cejitas, en el huesito. Ahora vamos a pasar con los labios. Voy a estar utilizando este lápiz de la marca Ella Girl en el tono capuchino. Es un tono marrón muy bonito. Solamente voy a pasar a delinearlos un poquito hacia afuera para hacer el efecto de unos labios más gruesos. Labial voy a estar estrenando este que es de la marca Ever Beauty, creo que así se llama. Este es en el tono 107. Y recuerden que si ustedes quieren recrear este maquillaje u otro, pueden cambiar las tonalidades a su gusto. Yo solamente les doy algunas ideas.
Para finalizar y sellar todo el maquillaje y que nos dure por muchísimas horas, bueno, en mi caso no, porque en cuanto acabo de hacer el tutorial, me lo quito, me meto a bañar y ya se acabó. Sí, mis amores, así es mi vida con los tutoriales. Me da una tristeza quitármelos, me quedan tan bonitos, pero pues bueno, así es esto. Así como llegamos al final del tutorial, mis amores, espero que les haya gustado muchísimo. Déjenme en la parte de abajo sus comentarios, qué les pareció. Voy a pasar a contestarles y a dejarles muchos corazoncitos. Recuerden que les dejo en la cajita de información mis redes sociales, porque ya los espero a todos ustedes. Todos son bienvenidos y ya saben que aquí con su amiga Brenda será hasta la próxima. Bye.